asociación fundada por la Universidad de San Pablo y Cardenal Herrera y en las personas de Lugo y Emilia por su magnífica tarde dispensada. En primer lugar, brevemente, seguramente ustedes no lo conocen, algunos de ustedes sí, pero CERNI es el Comité Español de Personas con Discapacidad, en este momento vamos a 7.000 organizaciones en toda España. Somos el interlocutor reconocido obviamente por el Estado español en materia de discapacidad. Y hoy se ha hablado aquí de lobbies y de una manera, a veces pensando que tienen una presencia excesiva en ocasiones. CERNI, en la mejor expresión de la palabra, es un lobby. Es decir, es una entidad dedicada a la transformación política y social transversalmente en los temas de discapacidad. Y por tanto, en el mejor sentido de esta expresión, sí lo somos, ¿no? Nuestra labor fundamentalmente es la modificación de la realidad, las personas que explican sus familias a través de los diversos cauces normativos o sociales o educacionales que nos permite el actual Estado democrático. Verá, vivimos en este momento, desde con relación a las personas con discapacidad. Yo, claro, mi intervención es un poco muy parcial, muy parcelada en un tema muy concreto, ¿no? Se habla de temas mucho más que afectan a todas las personas, y lo mío va más dirigido a un aspecto más concreto. Pero ese aspecto más concreto, quiero hacerles darles algún dato. El 9% de la población española son personas con discapacidad. Estamos hablando de casi 4 millones de personas en España son personas con discapacidad. Diversas discapacidades, heterogéneas todas ellas, y que no tienen instancia más o menos más la población o más donde viven sus familias. Estamos hablando de alrededor del 15% de la población tiene dentro de su seno situaciones de discapacidad. Hay un aspecto que es lo que voy a decir ahora mismo, quizá lo más importante que voy a decir en esta intervención, y es lo que me gustaría que se llevasen, sin perjuicio de los aspectos normativos y todas aquellas cuestiones legislativas que pueden ser interesantes, son, pero desde el punto de vista de lo que yo voy a hablar, lo que voy a decir ahora es lo más interesante. Verán, el modelo de tratamiento de las personas con discapacidad en este país ha sufrido una evolución, tanto a nivel español como a nivel mundial. Nosotros partíamos, antes de la Constitución del 78, de un modelo prácticamente de prescindencia. Las personas con discapacidad éramos prescindibles. Existíamos. Sobrábamos realmente, casi, dentro de la sociedad. Es un modelo que afortunadamente creo que hemos abandonado, salvo excepciones en ocasiones, pero bueno, abandonado totalmente. Y tras el texto constitucional y la primera gran norma que nos votamos, que fue en su momento la Ley de Interacción Social de los Minusválidos, desde el momento, la norma del año 82, una norma que se aprobó además por unanimidad en el Congreso, cosa que ahora parecería sorprendente, pero se aprobó por unanimidad, no hubo ningún voto discrepante. Era una novedad que acogía en ese momento un modelo que ya se estaba superando en algunas otras partes del mundo. Es el modelo médico rehabilitador. Esto es, en las personas con discapacidad tenemos un problema y tenemos dos opciones, básicamente. Una, recuperarnos, rehabilitarnos médicamente, ser personas normales y, por tanto, entrar en esa normalidad. O, mala suerte, si no lo consigues, pues ese es tu problema. Y como tal problema, solucionarlo como puedas. Ese modelo obedece a un criterio que en teoría normativamente ya hemos superado, pero que la realidad nos muestra absolutamente que no es verdad. Y lamentablemente hoy es el ejemplo evidente de ello, ¿no? Es decir, yo no tengo ningún problema, pero parece ser que el estrado sí tiene un problema conmigo. Desde el modelo médico rehabilitador el problema sería mío. De hecho, el problema es mío, porque yo no estoy de arriba, sino que estoy aquí abajo. Por tanto, el problema es mío, cuando no debería ser mío. Por tanto, es ese modelo que creemos que hemos superado, no lo hemos superado. No lo hemos superado en una entidad como esta, por ejemplo, y no quiero hacer crítica
muy exhaustiva sobre el tema, porque seguramente habrá habido condicionantes, pero no lo hayan permitido, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que este edificio, que es bastante moderno, pues no fue pensado para que alguien subiese al estrado y me hablase desde él, parece ser. Pero tampoco hay espacios para poderse ubicar personas con discapacidad. Y creo que no tiene bucle magnético para las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo. Por tanto, nos serían con dificultad también las intervenciones que realizásemos. En fin, son estas cuestiones de este modelo médico rehabilitador, que todavía está subsistente entre nosotros. Este modelo, en teoría, como puedo decir, lo hemos superado, nos dotamos de una gran norma del año 2003, la Ley de Igualdad de Oportunidades y Discriminación, Acceso Universal, norma que ya ha sido derogada porque aprobamos posteriormente un texto refundido del año 2013 que agrupaba varias normas existentes para darles mayor cohesión, pues aprobó un texto refundido de todas estas normas. Una norma que es del año 2013 relativamente cercana, pero es un texto refundido, es decir, no es una creación de normas, es normas existentes que se refundieron y por tanto no han creado nuevo derecho en principio. Bien, estas nuevas normas colocan la discapacidad en otro modelo nuevo, es el modelo de derechos humanos. Es el modelo en el que las personas con discapacidad son sujetos de derecho. Parece raro decir esto, ¿no? Es decir que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, porque en principio parecería que tenía que estar garantizado, ¿no? De cualquier forma. Pero la realidad no es así. La realidad no es normativamente, nos dotamos de normas que la realidad demuestra que no se aplican, que no son ciertas. Y para grandes colectivos ampliamente, es evidente que no se cumple. Entonces, este nuevo modelo, el modelo social, el modelo de derechos humanos, está en este texto del año 2013, como digo, que proviene del año 2003, ha tenido otro gran referente, otra gran norma, la norma más importante, justamente, por esta del 2013, que es una norma de ámbito internacional, es una Convención de Derechos Internacional de Naciones Unidas del año 2006, un tratado internacional que España ha ratificado, que es derecho interno en nuestro país. Es decir, desde el año 2008 es derecho aplicable en nuestro país, que ha tenido unos pequeños desarrollos de adaptación, muy leves, pero que es invocable ante los tribunales, en principio. Es invocable ante los tribunales. Con suerte desigual, tengo que decir, por otra parte, ¿no? Y hay un magistrado hoy aquí en la sala, ¿no? Con suerte desigual en cuanto a la aceptación de esa invocación a veces de la Convención para aplicarla directamente. Pero lo que se refiere específicamente a los temas de accesibilidad y el acceso a los medios, la accesibilidad en esta convención, en la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, no voy a tener tiempo para desarrollarlo de una manera muy, muy potente, pero quiero que sirva con algunas ideas principales. La accesibilidad en sí mismo no es un fin, es decir, no tiene mucha importancia en teoría, en principio, que haya accesibilidad. Lo importante es lo que posibilita. La accesibilidad es un elemento vehicular para garantizar otros derechos. Sin accesibilidad no hay otros derechos directamente. No hay derecho a la educación si no es accesible en los lugares y cómo se recibe la información. No hay derecho al trabajo. No hay derecho a veces ni salir de tu propia vivienda en ocasiones, ¿no? Cuando tu vivienda no reúne los requisitos de accesibilidad, ¿no? Por tanto, es un derecho vehicular que permite otros derechos. Y en el ámbito de la comunicación, dentro de los colectivos de personas con discapacidad, de una manera muy sensible para algunas especificidades, ¿no? Sobre todo para personas sordas, personas ciegas, personas sordociegas, un grupo bastante desconocido por casi toda la población, y para las personas con discapacidad intelectual, otro grupo también altamente olvidado de personas, ¿no? Estas normativas que yo acabo de mencionar lo recogen de una manera muy potente. Si tienen ustedes interés y tiempo para ello, pueden comprobar cómo dedican artículos y a veces capítulos enteros dedicados a ese asunto. Y más aún, va más allá todavía. Esta norma que he mencionado, la del año 2013, como digo, que proviene del año 2003, marcaba plazos de accesibilidad para lograr esa accesibilidad. Bueno, primero marcaba que había que hacer desarrollos que se realizaron, como en el año 2007, modificaciones también
en la ley que se ha mencionado aquí, la ley de la comunicación audiovisual del año 2010, en fin, se recogía con claridad esos plazos. Y esos plazos eran, en el año 2003 parecían lejanísimos, es decir, en el 2003 hablar, como se decía, que lo voy a leer textualmente, los productos y servicios nuevos incluidos en las campañas institucionales que se difundan en soporte audiovisual deberán ser accesibles para el 4 de diciembre de 2009. Y los nuevos productos y servicios en el año 2013. O bien que se establecen criterios en cuanto a la accesibilidad a los medios de comunicación, algunos de ellos se han hablado del 2009, otros del 2010, en fin, una serie de plazos que en aquel momento parecían lejanísimos. Y el tema es que en 2017 está aquí, ha llegado incluso y ha sobrepasado esos plazos de obligatoriedad. Por tanto, en última instancia, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, es en este caso una falta de garantía de derechos. Aquí se ha hablado, ¿no? Es decir, de manera genérica, las dificultades a veces para algunos de los derechos muy importantes, como la rectificación, olvido, las dificultades que conlleva. Pero en este tema con el que estoy hablando, tratar de transmitir, estamos hablando de algo sustancialmente importante, y es el acceso a la propia información. Es decir, hay personas, colectivos completos, que la información no les llega directamente, no tienen ese acceso a la información. O les llega de una manera muy matizada, y se ha comentado también que cada vez parece que recibimos más información y recibimos menos, ¿no? O nos autonutrimos de la información que nos interesa. Bien, pues hay personas que ni tan siquiera eso. No tienen acceso ni tan siquiera eso. Esa situación es especialmente agravada, ¿no? Y eso condiciona el desarrollo no solo como persona, sino como ciudadano, y a veces incluso pone en riesgo sus propias vidas. Aunque les parezca excesivo lo que estoy diciendo. El 112, por poner un ejemplo, no es un medio de comunicación, pero es un canal de comunicación, no es accesible para todos los ciudadanos. No es accesible para todos los ciudadanos. Las cualidades están transferidas, pues autónomas, y cada comunidad autónoma hace lo que le parece oportuno en esta materia. Pero para un colectivo importante, como son las personas sordas, no está garantizado el acceso claro y las 24 horas a ese servicio. A modo de ejemplo. Sin perjuicio de que está garantizado por una directiva europea, en fin, y que es el Estado español el garante de todo eso, aún así no está sucediendo. O bien personas que en su comunidad autónoma el 112 puede funcionar más o menos bien, salen de esa comunidad autónoma y el 112 ya no funciona para ellos de la misma manera. En definitiva, esta situación, el tema de inscripción, el tema de integración de signos en los medios de comunicación tradicionales, el acceso a la información a través de las páginas web o los nuevos canales, aún no está plenamente garantizado. Y no es por falta de normativa, y no es por falta de aplicación de plazos, sino a veces es por falta de voluntad de desarrollo de esa situación. Tal es así, y con esto voy a acabar, que, bueno, como les comentaba, esta norma del 2013, que vuelvo a requerir bien el año 2003, el último plazo que establecía, el último plazo de los plazos que establecía, como un plazo de la muerte, ¿no? Era el 4 de diciembre de 2017. A 4 de diciembre de 2017, es decir, dentro de 5 minutos, tiene servicios, edificación. Sí, todo aquello que a ustedes se les ocurre, telecomunicaciones, transporte público, todo lo que ustedes puedan tener en su cabeza, tendría que estar accesible. Evidentemente es un desideratum, no se va a producir. Y no se va a producir porque ahora algunas administraciones empiezan a preocuparse de ello cuando llega la fecha límite. Y algunos piensan incluso que la fecha límite es a partir de ahí cuando tienen que hacerlo. No, es que esa era la fecha que tenías que haber llegado, no la fecha a partir de la cual tenías que empezar a realizarlo. En esa línea, el CERMI, si tenemos desinterés, en nuestra página web, www.cermi.es, tenemos abierto un canal en este momento, una campaña, digamos,
Universidad de Navarra, hemos hecho este año, campaña Otero y Centro de Accesibilidad 4 de diciembre de 2017, en la que hemos tematizado cada mes en una materia, ¿no? Para ver cómo está la accesibilidad. Evidentemente no pretende ser exhaustivo, los ciudadanos con o sin discapacidad nos mandan información a través de los canales de Facebook, Twitter, en fin, correo electrónico, de situaciones de falta de accesibilidad. Hemos dedicado, bueno, por ejemplo, a modo de fleta, a modo de ejemplo, hemos dedicado el mes concreto de marzo a la subtitulación de televisiones, su cantidad de calidad, a Villabotaxis. Este mes, por ejemplo, de octubre está dedicado al transporte ferroviario y metropolitano. En fin, hemos cada mes diversificado. Vamos a elaborar un informe con todas esas cuestiones que se han planteado en diciembre. Y bueno, lo elevaremos a las administraciones competentes en la materia, aquellas que tienen que hacer cumplir la norma. Hay una ley de infracciones y sanciones también, ¿no? En principio habrá que empezar a levantar inspecciones y sancionar a aquellos incumplidores, en principio digo, y no solo en principio, porque estas situaciones son reales a realizar por parte de las administraciones. Elaboraremos este informe, lo elevaremos a las administraciones, lo elevaremos a los grupos políticos, al Parlamento, son del pueblo, en fin, a todos aquellos que tengan algo que decir sobre esta materia, evidentemente a los propios incumplidores, claro, por supuesto, ¿no? Aquellos que hayamos detectado, y en definitiva trataremos de poner el foco en esta situación. Las personas con discapacidad, en este caso, y sus familias, en el desarrollo de su actividad, hemos tenido paciencia, hemos sido propositivos, colaborativos en el desarrollo de las normativas, en su cumplimiento. Hemos sido pacientes en los cumplimientos, en los plazos de cumplimiento, hemos sido pacientes. El tema es que ha llegado ya un momento en que nos hemos dotado normas, en que hemos dado plazos larguísimos, y a veces yo lo digo en alguna conferencia, en una charla, en una tutela por mi parte, pues derogamos aquellas normas que no podemos cumplir. Tengamos la valentía de decirlo, no podemos cumplir. Pero derogámoslas todas las que no podemos cumplir. Derogámoslas todas. Ningún edificio, por ejemplo, a modo de ejemplo, se abre sin las condiciones higiénico-sanitarias. Ningún edificio se abre si no está dotado para protección contra incendios. Cualquier edificio se abre sin accesibilidad, sin problemas. Se le da licencia de funcionamiento, de actividad. Y lo mismo ocurre con los temas de comunicación. Cualquier canal se abre, eso sí, mientras no se cumplan los requisitos de no haya problemas de orden público, no haya, pues no ocurre nada. Si sucede otro tipo de situaciones, evidentemente se interviene contra ellos. No tengo tiempo, quería hablar también, lógicamente, también de un aspecto tangencial, pero importante para nosotros también, que es el tema del imagen social de la discapacidad entre los medios de comunicación, un tema bastante importante. No dispongo de ese tiempo. Hay un artículo dedicado específicamente a ello en la Convención, que es el artículo 8. Les convino, si no han leído la Convención, a que la lean. De verdad que es una norma, para ser una convención, para ser un tratado internacional, sencilla de leer para aquellos que no son juristas, para los juristas, facilísimo de leer. Diría yo que incluso es poética en ocasiones, ¿no? Es decir, es bastante evocadora y muy interesante en cuanto a uno de los aspectos. Y en este tema, como es el artículo 8 en materia de la red social de discapacidad, es muy innovador. Y es un tema que todavía queda mucho por reflexionar, ¿no? ¿Cómo aparecen las personas con discapacidad en los medios de comunicación? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo se les trata? Y sobre todo, el lenguaje utilizado en esos medios de comunicación, que es un tema más tangencial todavía. Pero sí, la presencia de las personas con discapacidad y cuándo aparecen, ¿no? Habitualmente, lamentablemente, la aparición siempre suele ser por motivos paternalistas o maternalistas, cuando no delictivos en ocasiones, para poner en evidencia que una persona con discapacidad ha cometido alguna situación ilegal. Bien, es verdad que ha ido cambiando, ha habido situaciones muy mejorables en este tema, ha habido actuaciones frente a aquellos que han incumplido este tipo de situaciones, como recientemente el contrato de televisión española en un programa de por la tarde que ya no está, en el que en este caso un menor con discapacidad
se le vulneró gravemente sus derechos, ¿no? Incluso sus, la protección de sus propios datos personales, médicos personales, se le vulneró directamente. En fin, pero aún así todavía el camino a recorrer es largo. Y sobre todo lo que nuestro, quiero acabar, existe normativa, existen plazos, esos plazos están a punto de cumplir, y lo que no hay es garantía de derechos. Nada más, muchísimas gracias.